Nos hemos reunido en este santo lugar porque hoy la Iglesia celebra la víspera de la gran solemnidad de la manifestación de Dios, de la Epifanía, de la fiesta de los tres santos reyes, del inmenso amor que Dios le tiene a la humanidad. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, del verso 1 al 12, hemos escuchado el relato de la visita de los Reyes Magos al portal de Belén, después de seguir una estrella que se les apareció. Llegaron al lugar correcto y en el momento correcto, trayendo regalos, abriendo sus cofres, y adoraron allí al recién nacido. El relato que ya hemos escuchado comienza de esta manera. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, ese es el acontecimiento, un recién nacido. En tiempos del rey Herodes, tiempo y espacio, dentro de la historia, un Dios que se hace hombre. Unos magos de Oriente, personas reales, venidos de todas partes, que representan el poder de convocatoria que tiene ese niño, se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y le dan categoría de rey a un recién nacido, que es el hijo de un carpintero y de la esclava de Nazaret. Jesús es la razón de su travesía. Se ponen en camino de tierras muy lejanas, aún exponiendo su vida, podríamos decir, solo para traerle regalos a un niño y adorar en ese niño a un rey, a un Dios y a un hombre verdadero. Es que hemos visto salir su estrella, y la estrella es el dínamo, es el movimiento en el corazón de la fe verdadera, es lo que ilumina el camino por donde tenemos que caminar, hacia dónde nos dirigimos, y cuando lleguemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque el relato continúa diciendo: y venimos para adorarle. La intención del viaje de los magos era la adoración del niño Dios. Bien dice el Papa Francisco en una de sus homilías: la adoración es la finalidad de su viaje, es el objetivo de su camino. De hecho, cuando llegaron a Belén, vieron a María con el niño, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Hermanos, dice el Santo Padre, si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido del movimiento real de la vida cristiana, que es un camino hacia Dios, no hacia nosotros mismos. Es el riesgo del que les advirtió ya el Evangelio. Porque junto a los Reyes Magos que vinieron para adorar al niño, había otros tantos personajes que no quisieron adorarle, o que tenían mala intención en su falsa adoración, que no conocieron la estrella y por ende su vida no se les iluminó con la fe, y que aunque en cierta manera conocían y manejaban la palabra de Dios, no era lo suficientemente fuerte y echando raíces como para que cumplieran con la voluntad de Dios. Entre esos personajes que no vinieron a adorarle, esperamos que no estés ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. Entre esos personajes se encontraba el rey Herodes.
que también usa el verbo adorar, pero lo usa de manera engañosa. A los magos los dirige el Dios de la verdad, pero en este momento Herodes está siendo dirigido por el mentiroso, por el agazapado, por el que miente, el que engaña, por el que traiciona, por el que te aparta del camino de la salvación. De hecho, está tan envuelto Herodes en su mentira que le pide a los enviados de Dios que le informen sobre el lugar donde el niño va a nacer, porque él también quiere ir a adorarle. En realidad, Herodes solo se adoraba a sí mismo. Estaba enamorado de su quehacer. Él era centro, norte y guía de su existencia. Al niño no quería adorarlo. Al niño quería matarlo. ¿Qué nos enseña todo esto? Que el hombre, tú y yo, cuando no adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos adorándonos a nosotros mismos o a alguna cosa o a alguna otra persona, y olvidamos que fuera de Dios nadie más tiene palabra y promesa de vida eterna. La vida cristiana sin adorar al Señor puede convertirse en una forma educada, pero de alabarnos a nosotros mismos. E incluso podríamos presentarnos como la puerta de salida salvadora para otros y llevarlos a la perdición. Porque si nos convertimos en los pequeños dioses de la vida de otros y llegaran a seguirnos como si fuéramos dioses, los echaríamos a perder. Pero Herodes no es el único personaje que no sabe adorar. En el Evangelio encontramos otros más. Hoy, con que mencionemos a los jefes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, sería bastante. Ellos indican a Herodes con extrema precisión dónde nacerá el Mesías. Sabían todo de las Escrituras, sabían dónde nacería e incluso casi en qué circunstancias. Sabían que era en Belén de Judea. Conocen las profecías y las citan perfectamente. Saben dónde ir. Son grandes teólogos. Saben dónde encontrar a Jesús, pero no van a su encuentro. ¿Qué es lo que a veces nos pasa a ti y a mí? Sabemos que está vivo en la Eucaristía, pero no arreglé mi vida antes de este día para poder comérmelo vivo en la Eucaristía. Sé que su misericordia está en el sacramento de la confesión, y sabiendo que estoy en pecado, no hice nada para ir a confesarme. Sé que el Señor se encuentra en la caridad que practico con el otro, pero en el encierro por esta pandemia, y aún antes de esta pandemia, estaba yo tan encerrado que muy pocas fueron las obras de caridad que hice. Sabían dónde estaba Jesús, dónde iban a ser, pero no fueron a adorarle. De esto debemos aprender una lección. En la vida cristiana no es suficiente con saber, con conocer, con poder repetir algunos textos de la Biblia de memoria, con citarlos con precisión e incluso a veces utilizarlo como un látigo contra el que no cree como nosotros. En la vida cristiana no es suficiente con saber. Si no sales de ti mismo y vas al encuentro con Cristo, si no lo adoras en espíritu y en verdad, no conoces al Dios verdadero
y todo tu conocimiento podría operar en contra tuya. Entonces, lo que la palabra nos pide hoy es que salgamos al encuentro con el Cristo de la gloria. Conocemos el rostro de Jesús estando cara a cara con Él, y cara a cara con Dios está en el sacramento de la confesión, celebrando dignamente la Eucaristía, en oración ante el Santísimo Sacramento del altar, y amando al hermano hasta que duela, y en el hermano practicando la caridad que Jesús nos pide en cada tiempo y en cada momento. Al inicio del año descubrimos la adoración como una exigencia de fe. Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada quien por su propio camino y encontraremos a aquel quien es el camino. De hecho, hermano, y debe quedarte muy claro, adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más grande. Y la más grande esclavitud es que seas esclavo de ti mismo, que estés enamorado de ti, que te idolatres como si fueras un pequeño Dios, que arrastrado en el pecado y sabiéndolo, no hagas nada para salir de ese pecado. Hermano mío, adorar es poner al Señor en el centro de todas las cosas. Es poner cada cosa en su lugar y saber que el primer lugar le pertenece al Cristo de la gloria. Adorar es poner todos tus planes en las manos de Dios. Todo lo que eres, lo que tienes y lo que vales a la disposición del Dios que nos ama. Adorar es ir a la Escritura y encontrar aquella frase de Tomás que decía: Señor mío y Dios mío. Adorar es escuchar cuando la palabra dice: solo a tu Dios adorarás, a Él solo le rendirás culto. Adorar es decirle al Señor: Señor, dame un nuevo corazón, un corazón capaz de amarte a ti sobre todas las cosas, y en cada hermano siempre ver algo de ti para querer servirle a nuestros hermanos, porque te amamos a ti sobre todas las cosas. Señor, dame un nuevo corazón, un corazón que sepa amar, que sepa perdonar, que sepa pedir perdón, un corazón capaz de alabar y bendecir tu nombre por encima de todo otro nombre, y un corazón, Señor, capaz de adorarte a ti como mi único Dios y Salvador, limpio como el cristal, para que vengas a mirarte en mi corazón y la gente pueda verte a través de mis acciones. Un corazón tan grande que quepa toda mi familia con todos sus defectos, y con todos sus defectos yo pueda amarlos, respetarlos y luchar por su salvación. Así es como se le dice al Señor: Señor, dame un nuevo corazón. Thank you.
Todos cantando al Señor, dame un nuevo corazón. Cántaselo, hermano, cántaselo bonito. El Señor, lleno de amor para con todos sus hijos. Te recuerda el Santo Padre que adorar es experimentar que con Dios nos pertenecemos de modo recíproco, que tú eres de Dios y Dios quiere habitar en tu pequeño corazón como si Él fuera completamente tuyo. Es tratar a todo un Dios de tú en la intimidad de la oración. Es presentarle la vida y permitirle a Él entrar en nuestras vidas y de nuestras vidas hacerse dueño. Es hacer descender el consuelo de Dios sobre el mundo. Adorar es descubrir que para rezar basta con caer de rodillas ante Dios y gritarle como aquellos leprosos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Adorar es ver que Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Y es vivir nuestra vida entera como si fuera una perenne Eucaristía. Y en el momento en que las especies del pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, el católico verdadero cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. El católico verdadero sabe repetir: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Adorar es suplicarle al Señor: Señor, dame un nuevo corazón.
al final y en esta noche santa, para ti, ¿qué debería de ser adorar? Es estarse en la presencia del amor de Dios. Que llegues como eres, como vives, como estás, con tu historia completa. Y que ante el Dios amor abras tus manos y le entregues al Señor el cofre de tus tesoros. Acércate al Señor, vivo en el Santísimo, representado en estas imágenes, presente en breve sobre este altar y siempre latiendo en tu corazón. Preséntale tus tesoros al recién nacido. Y este sería el repaso. Hermano, ¿qué has hecho con el tesoro de tu vida? ¿Qué hiciste con tu juventud? ¿A qué dedicaste tus mejores años? ¿Cuán cerca o cuán lejos viviste de Dios? Cuando más por Él podías hacer, joven, fuerte, lleno de vida, con mucha energía, hambriento de conocimiento y capaz de mover el mundo entero. ¿Qué estás haciendo con tu juventud? ¿En qué la estarás gastando de espaldas a Dios? ¿Qué has hecho con la experiencia de los años, con tu fuerza física, con tu belleza física? ¿Qué has hecho con tu salud? ¿Qué has hecho con tu poder económico? ¿Con el tesoro incluso de tu enfermedad, que bien empleado para Dios es un gran tesoro? ¿Qué has hecho con tu pobreza y con todas tus necesidades materiales? ¿Qué hiciste con el tesoro de tu familia? ¿Qué hiciste con los que eran tus verdaderos amigos? ¿Con la gente en tu trabajo? ¿Qué hiciste con tu inteligencia humana? ¿En qué la empleaste? ¿Qué has hecho con el tesoro de la fe que te fue sembrada en el alma como semilla desde el día de tu bautismo? ¿Qué has hecho con tu vida? Porque esta es la consigna que ya conocemos. Tu vida es el regalo que Dios te dio a ti. Tu cuerpo es el regalo que Dios te dio a ti. Tu inteligencia, tus capacidades, tus pensamientos, toda tu historia es el regalo que Dios te dio a ti. Lo que tú haces con tu vida, lo que tú haces con tu cuerpo, lo que hiciste con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, lo que haces con tus amigos y lo que haces cuando crees que nadie te está viendo, ese es el regalo que tú le das a Dios. El problema estriba en que si cuando Dios abra el paquete de tu vida con lo que tú has preparado para regalarle, no le agrada, porque no cumple con los requisitos, porque no hizo los méritos para el reino de los cielos, el problema está que no verás el rostro de Dios. No porque Dios se haya olvidado de ti, es un Dios infinitamente misericordioso, sino porque a veces hemos empleado nuestros tesoros para vivir sin Dios, de espaldas a Dios, o como si Dios no existiera. Que esta noche santa de la Epifanía, de la gran manifestación de Dios, sirva para que tú y yo deprisa vaciemos nuestros cofres de toda la porquería acumulada,
y empecemos a llenar nuestros cofres de amor, de perdón, de paz, de misericordia, de oportunidades, de volver a la casa de papá, de enderezar nuestros matrimonios, de educar mejor a nuestros hijos, de ser más amables y más afables, más comprensivos y más enteros, de parecernos a Jesús, de que cuando hablemos, hablemos palabra de Dios, para que cuando nuestros hijos nos sigan, se encuentren con el Cristo de la gloria. Dios está contigo, está aquí y está de tu parte. Paz en el alma, silencio en el corazón, debe decir la consigna, porque al final adorar es callarse para que Dios nos hable al corazón y podamos contemplar lo vivo en el Santísimo Sacramento del altar, comerlo con alegría en cada Eucaristía y encontrarlo vivo y necesitado en todos nuestros hermanos para poder servirle mejor. Que el Señor se manifieste con poder en su Epifanía y que sigamos presto su camino y su manifestación para que igual podamos manifestarlo a otros. Y la consigna, todos la conocemos de memoria: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.